Hola a todos deportistas, en este vídeo vas a poder ver cómo realizar un calentamiento adecuado para un entrenamiento de fuerza. Para ello, como bien sabemos, dividimos el calentamiento en dos partes, calentamiento general por un lado y calentamiento específico por otro lado. Dentro del calentamiento general lo podemos subdividir en otras tres partes, como es movilidad articular, ajuste cardiorrespiratorio y estiramientos dinámicos. El calentamiento específico lo hemos dividido en 8 partes. Primera, trabajo muscular y fascial de la zona lumbar y dorsal. 2, movilidad del tobillo. 3, movilidad de cadera. 4, activación de la columna lumbar. 5, movilidad de la columna dorsal. 6, movilidad del hombro. 7, activación escapular. Y 8, activación del transverso abdominal. Una tercera parte que no debemos olvidar, una vez realizados el calentamiento general y el calentamiento específico, es la adaptación gestual. Esta adaptación gestual en realidad consiste en realizar una o dos series de los movimientos que posteriormente vamos a ejecutar durante la sesión. Es decir, si por ejemplo tenemos un pull horizontal, un press horizontal, un dominante de rodilla y un dominante de cadera, podemos elegir una o dos series del pull horizontal, un remo horizontal, del press horizontal, un push-up, unos fondos horizontales, del dominante de rodilla, una sentadilla y del dominante cadera, un puente supino de cadera o un peso muerto, realizando una o dos series de cada movimiento a modo de calentamiento con un peso pues ligero o con muchísimo moderado. En la primera parte, movilidad articular, realizaremos 10 a 20 movimientos de forma multiplanar por articulación. Evitaremos extremos biomecánicos y movimientos veloces e inerciales. El trabajo a realizar en los movimientos articulares será de abajo arriba, en sentido del retorno venoso, de forma lenta y tocando una a una las articulaciones de manera secuencial. Empezamos con el tobillo izquierdo, realizando en este caso circunducciones, círculos amplios, de manera lenta, hasta realizar aproximadamente unas 10 repeticiones. Una vez terminado este tobillo, lo que haríamos sería con el mismo cambiar de sentido de giro, para luego pasar al tobillo siguiente. Podemos hacer hacia arriba el resto de las articulaciones, por ejemplo en las rodillas podemos hacer flexo-extensión, realizaremos 8 de repeticiones como os he comentado, ¿vale? Y luego podemos hacer circunducciones, giros en un sentido y en otro. ¿Que tenemos una zona más delicada? Pues en vez de 10 repeticiones, por ejemplo, podemos hacer el doble, 20 repeticiones. Y así vamos subiendo poco a poco de articulación de abajo hacia arriba. Ajuste cardiorrespiratorio. Como por ejemplo podemos utilizar la carrera, la elíptica, el remo, la comba, etc. Aproximadamente con una duración de 5 minutos a un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Se puede intercalar alguna pequeña aceleración, por ejemplo, 3 series muy cortas de aproximadamente 6 a 8 segundos. Estiramientos dinámicos activos. No pasivos ni estáticos, porque lentecen y producen mayor riesgo de lesión según la evidencia científica. Sí realizaremos estiramientos, como hemos dicho, activos y dinámicos. Especial atención a grupos musculares cuya restricción de su ROM, es decir, del rango articular de movimiento, genera patrones de movimientos lesivos, como los flexores de cadera, los isquiotibiales, etc. Podemos realizar entre 8 o 12 repeticiones de cada ejercicio. All right.